Dos bestias se vuelven amigas. Este That's the es el tema topic de of la conferencia de hoy. today's lecture. Y la And the pregunta question es, is, ¿quiénes who son estas are dos these two bestias beasts y qué and how impacto does it tiene esto impact sobre upon nosotros? us? Well, we Bueno, can only solo podemos understand these comprender acerca de beasts estas if we bestias have si hemos studied estudiado Daniel Daniel 7, chapter 7, donde los where atributos de the estas bestias attributes of this se nos beast are explican. explained to us. Ahora, Now, no estamos hablando de Daniel Daniel chapter capítulo 7 7 because we're doing a porque Revelation estamos seminar. haciendo un I'll take seminario de you through it, Apocalipsis. No but I'll obstante, hay give un you video on entero that acerca de side. este tema. En In Daniel Daniel capítulo chapter 7, 7, los the atributos del poder de la bestia son dados. Allí está descrito como un cuerno, lo cual también en Daniel es una entidad política o un rey o un reino. Y este poder sería diferente del primero, diferente a todos los otros reyes. Ahora, si usted estudia Daniel 7, verá que los atributos dados allí serán tomados nuevamente en Apocalipsis 13. Entonces, este mismo sistema será descrito en un formato diferente en Apocalipsis capítulo 13. Pero lo interesante acerca de esta entidad política es que es diferente de las otras. Y la razón por qué es diferente es porque es eclesiástica y también es un sistema religioso, porque su mayor énfasis es la religión. Tiene una disputa con los santos del Altísimo y es un poder blasfemio hacia el Altísimo. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces, este poder tiene una agenda política y al mismo tiempo tiene una agenda religiosa. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, cambiará los tiempos y cambiará las leyes. Fascinante. Si piensa acerca de ese sistema, y ese sistema se puede solo aplicar a una institución, y esta es Roma. Ninguna otra institución cubre cada aspecto específico del poder del pequeño cuerno aparte de Roma. No tenemos tiempo para entrar en todos los detalles ahora. Este poder ha cambiado los tiempos y ha cambiado las leyes de Dios y los tiempos de Dios. Regresaremos a eso más adelante. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Encontramos esta profecía en Apocalipsis capítulo 11, donde este poder tendría poder para controlar eventos por estos 3 años y medio proféticos, que son las 1260 días proféticos o los 1260 años literales. Ahora, la bestia de Apocalipsis 13 es una conglomeración de lo que tuvimos en Daniel capítulo 7. Hay varios aspectos que caracterizan a este animal. Tiene la cabeza de un león, la boca de un león. Ahora, el león representaba a Babilonia en Daniel capítulo 7. Luego tiene los pies de un oso, y el oso representaba a Medo-Persia. Y luego tiene el cuerpo de este leopardo, y el leopardo representaba a Grecia en Daniel capítulo 7. Y luego tiene los 10 cuernos y estas 7 cabezas. Estos 10 cuernos representan los 10 reinos que tenemos en términos de las criaturas en Daniel capítulo 7. Y también los dedos de los pies de la estatua en Daniel capítulo 2. Así que esta bestia es una conglomeración que agrupa en sus componentes o filosofía, si desea, de Medo-Persia, Roma y Babilonia. Y habla con la boca de un león. Entonces habla el lenguaje babilónico. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia. El mar son naciones, gente, multitudes. Las aguas que viste, entonces sale de entre las naciones. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Allí tiene la conexión con Daniel capítulo 7. Este poder blasfemo que está en contra del Altísimo sale de entre las naciones. Y en Daniel capítulo 7 vemos que sale en Roma y en el Imperio Romano y particularmente del Imperio Occidental de Roma, y esta influencia sería esparcida a través del mundo entero. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y por eso esta bestia contiene a Grecia, contiene la filosofía griega, si desea,
Y la iglesia romana ciertamente tiene la filosofía de los griegos en ella, porque apoyan a Aristóteles y todos estos grandes filósofos y Orígenes y todos los eruditos griegos que surgieron más tarde en el Imperio Romano son también representados. Sus pies eran como de oso. ¿Contiene Roma la filosofía de los medopersas? Absolutamente sí. El mitraísmo es el impulso principal de la religión. Hasta tiene la corona triple que viene de Medo-Persa. Y su boca, como boca de león, esta es la religión babilónica de Isis y Osiris, de Baal y Astoret. ¿Están todas estas religiones incluidas en esta representación? La respuesta es sí. Si vamos a Babilonia, el león era un símbolo babilónico, pero la triste historia es que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, 1 y 2. Nos cuenta la triste historia de que hay detrás de este poder el dragón, y el dragón no es nadie menos que el diablo mismo. Apocalipsis capítulos 12, 9 identifica al dragón como a Satanás, pero Satanás trabaja por medio de agencias humanas. En Apocalipsis 12, el dragón, obrando por medio de la Roma pagana, trató de destruir a Jesús. Fue un oficial romano que trató de matar al bebé Jesús, un gobernador que ordenó a Jesús, un ejecutador que lo crucificó, y un emblema selló su tumba, y una guardia cuidó su tumba. Entonces allí está el aspecto romano. También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias. Entonces, esta entidad político-religiosa blasfemaría contra Dios. Y le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí hay un periodo de 42 meses, 42 por 30 días proféticos son 1260 días. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre. Esto representa el carácter de Dios, de su tabernáculo. Esto representa el servicio del santuario, y el santuario nos explica el camino de la salvación. Es decir, este poder impide que las personas lleguen al poder salvador de Jesucristo. ¿Hizo este poder eso? Sí, ella ha sustituido con los santos, con María y con toda clase de intermediarios, hasta con la iglesia misma y con sus delegados, para que ellos medien a favor del hombre. Y dice el texto, y de los que habitan en el cielo. Así que el texto nos dice que ellos blasfeman al mismo Dios del cielo. Apocalipsis 13, 5 a 6. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Así que haría esto abiertamente, públicamente, por 42 meses proféticos. 42 meses, 42 por 30 es igual a 1260 días. Un día por año te lo he dado, Ezequiel 4, 6. Esto nos lleva a la misma historia que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, donde el Papa Vigilio ascendió a la silla papal el 538 después de Cristo, bajo la protección de Belisario. Eso es historia. Así que aquí tenemos la fecha del comienzo, donde el papado empezó a ejercer el poder, comenzando con el decreto de Justiniano, el emperador, que había promulgado, dándole el poder para corregir a todo herético, es decir, para corregir a aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. Entonces, la supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó en el año 538 después de Cristo y luego entró en efecto con el decreto del emperador, como dije, donde se lo hizo el corrector de los herejes. Entonces, Roma hoy en día todavía alega ser la única institución que puede determinar lo que debemos creer, porque el papado clama infalibilidad y no puede cometer errores en asuntos doctrinales. La Banca, profesor de historia en la Universidad de Roma, dice, a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices en Roma. Cuando Constantino dejó Roma, dio su poder al pontífice. Esto está basado en las supuestas cartas de Constantino, las cuales son falsificaciones y han sido comprobadas como tales. Pero, sin embargo, esa es la historia.
La trasferenza della residencia dell'imperatore a Constantinopla fue un golpe triste para el prestigio de Roma, y en ese tiempo uno pudiera haber predicho una declinación rápida. Pero el desarrollo de la iglesia y el crecimiento de la autoridad del obispo de Roma, o el papa, le dio una renovación y la hizo nuevamente capital, esta vez la capital religiosa del mundo civilizado. Esta cita viene de la historia romana del Abad en inglés. Estos son los hechos. La Biblia dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta es una declaración profética. ¿Cuánta parte del mundo controlará este sistema? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces el poder le fue dado sobre los santos durante el periodo de los 1260 años y este poder controlaría al mundo entero. La historia de Stanley dice, los papas llenaron el lugar de los emperadores vacantes en Roma, heredando su poder, prestigio y títulos de paganismo. Constantino dejó todo al obispo de Roma, lo cual no es verdad, pero bueno, sin embargo, el papado es solamente el fantasma del imperio romano difunto que está sentado, coronado sobre su tumba. Entonces tenemos un emperador, hasta tiene el título de Pontifex Maximus, título que pertenecía al emperador romano, así que en efecto el papa es el emperador de Roma hoy. ¿Ha perseguido a la iglesia? Western Watchman, fuente católica. Sí, no niega que la haya perseguido, que haya usado penalidades severas hasta la muerte y que tuvo al Estado ejecutando estas penalidades. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Así que hay una herida mortal. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué dice? Algunos de la tierra se maravillaron en pos de la bestia. No dice eso. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, esta declaración aquí es muy interesante. Vi una de sus cabezas como si fuese herida de muerte. Algunas traducciones dicen, pareciera tener una herida mortal. ¿Hay diferencia entre parece o como si fuera y que tenía una herida mortal? ¿Sí o no? Sí. Entonces parecía tener una herida mortal, pero quizás eso era un engaño. Quizás solo copió a Jesucristo. Porque si este es el anticristo, el que está en el lugar de Jesucristo, sigue el mismo patrón. Este sistema se ha puesto a sí mismo como al mediador. Este sistema perdona pecados. Este sistema te da una nueva oportunidad de vida, abre la puerta del cielo o del infierno. Y este sistema también recibe una herida y es resucitado. Entonces, el sistema es una falsificación de Cristo, por así decirlo. Pero parece tener una herida mortal. Entonces, ese es el periodo de los años, de los 1260 años, del 538 hasta el 1798, una de las cabezas parece tener una herida mortal. Entonces, en este periodo de tiempo, parece morir. Pero realmente no muere, sino que va clandestino. Pero como bestia, el sistema muere porque pierde su poder político y luego ese poder político se le devolverá y habrá una resurrección de esta bestia. Esto es lo que la Biblia está diciendo. Así que en el 1798, recuerden, el general Berthier hizo su entrada a Roma y suprimió al gobierno papal. Napoleón, con su ejército masón, por así decir, estableció un gobierno secular. Así se nos dice en la Enciclopedia Británica. Claro, bueno, sin mis comentarios sobre los masones. Berthier entró a Roma el 10 de febrero de 1798 y proclamó la República, cumpliendo esa profecía al pie de la letra. La mitad de Europa creyó que el veto de Napoleón iba a ser obedecido y que con el Papa, el papado estaba muerto. El papado moderno, reverendo Joseph Recap, y es como si estuviera citando la Biblia. Así que exactamente 1260 días y el asesinato de un francés en Roma en el 1798 dio a los franceses la excusa para invadir a Roma y nos dice la fuente de Church History, la historia de la iglesia, y llevaron al papa en exilio y la bestia recibió una herida mortal. Vi una de sus cabezas como si estuviera herida a muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, seguramente esto no es posible. No todos van a seguir el catolicismo, o sí lo harán.
Se nos dice en Apocalipsis 13:3, esa es la pregunta que nos tenemos que preguntar. Recuerda el artículo del diario de San Francisco, San Francisco Chronicle, donde dice el Vaticano estaba en paz con Italia y las dedicatorias por ambos lados eran muy cordiales de ambas partes y la herida fue sanada entre los dos. Apocalipsis 13:7 dice, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso da miedo. Roma controlará el mundo entero. Eso es lo que dice. Entonces, un poder religioso universal controlando a las conciencias del mundo entero. Esa es la promesa. Y adoraron al dragón. Así que, si usted sigue este sistema sin querer, usted está, de hecho, adorando al dragón, el cual dio poder a la bestia. Porque este es un engaño. Jesucristo ha sido reemplazado por este sistema de anticristos, es decir, un sistema que se pone en lugar de Jesucristo, y dice el texto, y todos los habitantes adoraron a la bestia. Así que la bestia recibe también homenaje. Y tenemos una relación entre estos dos poderes que está en paralelo con la relación de Dios Padre, Dios Hijo. Y el texto nos dice, ¿quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así que si usted se opone, se lo va a exterminar con guerra, probablemente. Y él abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Ya hemos discutido sobre esto. Ese es el ministerio de Cristo. Y a los que habitan en el cielo, Dios mismo es blasfemado, Jesús es removido en las escrituras de ellos. Le adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Este verso en español es de la Reina Valera Antigua, Apocalipsis 13:4-8. Entonces, ¿usted no cree que es importante que los católicos romanos deberían de saber esto? Que si ellos están en este sistema e intencionalmente cooperan con este sistema, en realidad están adorando al dragón. Yo me quedé, entre comillas, muy alegre cuando me enteré de esto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Así que si usted obedece a ese sistema, bueno, entonces usted es parte de él. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, me levantaré en mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quiere la adoración. Así que si adoramos al sistema, estamos en realidad adorando al dragón. El Papa ha sido el hombre del año. Y creo que los profetas han visto hacia el final de los tiempos. Billy Graham dijo, él pasará en la historia como el más grande de los papas modernos. Fascinante. Él realmente tiene una voluntad y una determinación para ayudar a la humanidad por medio de la espiritualidad. Bueno, quizá eso debería ser corregido y decir espiritualismo. Eso es maravilloso, es bueno. Yo sé cuán difícil es para los líderes en estos asuntos. Así lo dijo el Dalai Lama. Ahora, ¿qué hay sobre el asunto de blasfemia? Apocalipsis 13:6. Abrió su boca para blasfemar contra Dios. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué quiere decir hablar palabras contra el Altísimo? Hay dos definiciones en la Biblia. Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que si usted dice, yo soy Dios, eso es blasfemia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4. Describiendo el poder del anticristo, diciendo que es Dios y tomando el lugar de Dios. Él dará el perdón de los pecados. Él hará esas cosas y otras cosas. Así que la Biblia define blasfemia como el asumir cualquier derecho o poder que pertenece solo a Dios.
Ahora, veamos las declaraciones papales. El diccionario eclesiástico de Ferrari en inglés. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que él no es un simple hombre, pero es como si fuera Dios y el vicario de Dios. Entonces, hay una declaración papal donde el papado alega ser Dios, así como el emperador romano alegaba ser Dios. Así que es lo mismo que él dice. El Papa Leo dijo, nosotros ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Aquí hay otra definición de blasfemia, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Así que si usted dice que puede perdonar pecados, eso es blasfemia. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos dice 1 Timoteo 2:5. Aquí viene otro sistema. Y el Papa dice, en la autoridad de los concilios, todos los hombres, nombres que en las Escrituras son aplicados a Cristo, por virtud de la cual está establecido que Él está sobre la Iglesia, todos los mismos nombres son aplicados al Papa. Entonces el papado toma el lugar de Jesucristo. Y ellos alegan, Dios mismo está obligado a atenerse al juicio de sus sacerdotes y de no perdonar o perdonar de acuerdo según si ellos, los sacerdotes, rehúsen o den absolución. La sentencia del sacerdote precede y Dios la suscribe. Increíble. Dignidades y funciones del sacerdote en inglés, volumen 12, página 27. Así que el sacerdote es más elevado que Dios. El sacerdote decidirá si eres perdonado o no, y Dios no tiene opción sino que de obedecer a su sacerdote. ¿No es esto muy triste? Aquí tenemos una arrogancia de la orden más elevada. Aquí hay otra declaración. El pobre pecador se arrodilla a los pies de su confesor. Él sabe que no está hablando a un hombre ordinario, pero a otro Cristo. Él escucha las palabras, yo absuelvo tus pecados, y la carga horrible de los pecados cae de su alma para siempre. Shall I be a priest? Debería ser un sacerdote. Todas estas son declaraciones católico-romanas. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 a 10. Ahora, Daniel nos dijo algo más acerca de ese poder. Nos dijo que cambiaría los tiempos y las leyes. Ahora, ya hemos discutido sobre esto. El papado cambió la ley de Dios, abolió el segundo mandamiento, hizo del cuarto mandamiento ahora el tercer mandamiento, y lo aplicó al domingo en vez del sábado, y luego dividió el décimo mandamiento en dos para que todavía haya 10 mandamientos. Cambió la ley. Ha cambiado los tiempos. ¿Ha cambiado Roma los tiempos? Absolutamente. ¿Qué tiempos ha cambiado? Casi todo. ¿Qué calendario estamos siguiendo? Estamos guardando el calendario gregoriano. El calendario gregoriano. ¿Quién era Gregorio? Él era un papa. ¿Por qué Gregorio cambió el calendario? Porque él tenía que cambiar los tiempos. ¿Ve? Él tenía que cambiar los tiempos. Ahora, hoy es un buen día para hablar acerca de esto, porque hoy es el día, es la fiesta de Ishtar. Déjeme reformular esto. Hoy es el día de Pascua. Y la fiesta de Ishtar y la Pascua son dos cosas muy diferentes. Pascua, no existe tal cosa, digamos, Ishtar. Como ve, la Pesaj judía era determinada, la Pascua judía era determinada por las fases de la luna. Y el día de la Pascua era determinado por la nueva luna. Entonces, cuando salía la luna nueva, se empezaban a contar los días. Y la Pascua podía ocurrir en cualquier día, no tenía que ser un viernes, un sábado y un domingo. La Pascua podía ocurrir en cualquier día, dependiendo de la fase de la nueva luna. Pero la fiesta de la diosa Ishtar era en el primer día de la semana. Así que el papado cambió el calendario para que estuviera en línea con la fiesta de Ishtar. Y hoy en día han cambiado la regla del Antiguo Testamento, donde se dice que se tienen que contar los días, y la cambiaron para que la fiesta de Ishtar pueda caer solo en domingo. Solo caer en domingo. Y en el pasado podía caer en cualquier día. Ahora, eso nos está diciendo que ellos se han distanciado del Cordero de la Pascua. Peor aún, si usted por casualidad, porque esto puede pasar, y pasó hace unos años atrás, de hecho, no puedo recordar la fecha exacta, pero cuando el Papa estaba en América, es exactamente cuando ocurrió a propósito. Ocurrió que la fiesta de Pascua
y la fiesta de Ishtar coincidieron y eran en el mismo día. ¿Qué hicieron entonces? Bueno, ellos se asustan. Bueno, no les gusta eso. Entonces el Papa pospone la Pascua de una semana. Y eso es lo que hicieron. Pospusieron la Pascua por una semana para que no cayera en el día de la Pash o del Pesaj. Porque no se quiere tener nada que ver con el Cordero que murió por nosotros. Se sirve a otro propósito. Ishtar es una fiesta pagana. Entonces él cambió los días festivos. Él cambió los tiempos para que pueda caer en línea con eso. Él cambió el calendario entero para traerlo en línea con las fiestas paganas y él cambió la ley de Dios. Así que, si alguno mata a espada será muerto. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 9 a 10. Entonces, en el 1798, el Papa es herido mortalmente, recibe una herida mortal, viene muerto con una espada de la misma manera que él había matado con una espada antes de eso. Y ahora el profeta mira alrededor y tenemos la fecha, 1798, esta herida mortal ocurre. Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Ahora, si el mar representa personas, multitudes, naciones, lenguas, entonces ¿qué representa la tierra? Un lugar donde no tienen una multitud de personas y naciones y lenguas. Y vi otra bestia, otra entidad política, saliendo de un área del planeta donde no hay personas y multitudes y naciones. Entonces no puede ser Europa, no puede ser Asia, no puede ser los países del Medio Oriente. Aquí viene otra entidad política. Y tenía dos cuernos como de cordero, entonces tiene los principios como de cordero, pero hablará como un dragón. Eso es interesante. Apocalipsis 13, 11. Ahora, ¿quién es este poder? Bueno, vayamos a los primeros reformadores. Esas personas eran espléndidas. Tengo mucho respeto por estos primeros reformadores. Juan Wesley, en sus notas en Apocalipsis 13, escritos en el 1754, y nos dice, la bestia de los dos cuernos, él todavía no ha venido, aunque él no puede estar lejos, porque él debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Ahora, todos los reformadores claramente dicen, Roma es el anticristo. Ellos estaban mirándolo. Y ahora ellos dicen, bueno, esta otra bestia no puede estar muy lejos. La pregunta es, ¿qué poder se levanta exactamente en este tiempo en un área donde no hay grandes multitudes de naciones? Hay un solo poder que califica, y este sería los Estados Unidos. Ahora, muchos años atrás, estas imágenes ya eran interpretadas como tales, aunque los Estados Unidos era un poder relativamente insignificante. Démosle un vistazo al levantamiento de los Estados Unidos y veamos si encaja. La Declaración de Independencia fue hecha en el 1776. La independencia fue reconocida por las naciones del mundo en 1783. En el 1787, una constitución de los Estados Unidos fue formulada. En 1791, la Declaración de Derechos fue añadida. Y en el 1798, el mismo año que Roma recibe una herida mortal, Francia, el poder más grande de Europa en ese tiempo, reconoce la independencia de los Estados Unidos. Entonces, la misma nación que da al papado la herida mortal, en el mismo año, reconoce a los Estados Unidos. Entonces, el profeta ve que la primera bestia recibe una herida mortal y después sigue mirando y ve a otra bestia subir exactamente a tiempo en sentido profético. En 1863, la Acta de Emancipación de la Esclavitud, similar a lo que Napoleón hizo en Europa. La Torre de Eiffel es un símbolo de la masonería. La Estatua de la Libertad es un símbolo de la masonería. 1798, una fecha muy importante. Libertad y justicia para todos. Este es el principio, como el del cordero. Pero el dragón, por el poder previo, dijo, sáquenlos del país o ahórquenlos. Entonces, así es como el dragón habla. Y de la otra manera es como el cordero habla. Aquí hay un principio como el cordero. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión o prohibiendo el ejercicio libre de este. Jesús dijo lo mismo. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios.
Él no vino para forzarte a hacer decisiones. Puedes escoger aceptarlo o rechazarlo. Pero ninguna prueba religiosa será requerida como calificación para alguna posición o función pública debajo de los Estados Unidos. Este es un principio como de cordero. Consideramos estas verdades manifiestas que todos hombres han sido creados iguales y que han sido dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Historia de Oxford sobre las personas americanas, página 223. Principios maravillosos como del cordero. Pero esta constitución tendrá que ser cambiada si se espera una legislación religiosa y hasta una persecución. La constitución tendrá que irse. A propósito, no hemos movido de un sistema de república a una democracia. Por si acaso, América no era una democracia, era una república. Usted podía escoger, pero hay una gran diferencia entre una república y una democracia, una gran diferencia. Usted sabe, si 10 lobos y un cordero tienen que votar acerca de lo que van a comer de almuerzo, el cordero terminará siendo el almuerzo bajo una democracia. Es 10-1, ¿entienden? Y una república tiene principios totalmente diferentes a una democracia. La constitución es central en una república y usted no puede eliminarla por votación, pero eso parece haber cambiado. La Biblia dice, Apocalipsis 13:11, hablaba como un dragón. Ahora, el dragón dio a la primera bestia su asiento y su gran autoridad, y ésta lo usó para hacer ¿qué? Para blasfemar contra Dios y perseguir a los santos. ¿No hizo eso? Exactamente. ¿Usted cree que la segunda bestia podrá comenzar a hacer la misma cosa? ¿Cree que es posible? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ah, así que si usted se aferra a la palabra de Dios y a lo que los profetas dijeron y obedece los mandamientos de Dios en vez de los mandamientos de los hombres, ¿usted cree que podría mantenerse en problemas aquí con el dragón? ¿Meterse en problemas con el dragón? Así que hablaba como un dragón. ¿Cómo habla un dragón? Preguntémosle a Roma cómo ella hablaba. Ese es el sílabo de Papa Pío IX, dado en 1864. El Estado no tiene el derecho de dejar al hombre libre de adoptar cualquier religión que él estimara verdadera. Bien, ese era el lenguaje del dragón. La Iglesia tiene el derecho de requerir que la religión católica sea la religión del Estado, excluyendo todas las otras. Malditos sean aquellos que declaran la libertad de conciencia y de adoración y los que opinen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Ese es el lenguaje del dragón, bien claro. La Iglesia católica debe exigir el derecho de la libertad solo para sí misma. Esa es la declaración católica. El creyente católico debe manejar su voto con el fin de asegurar la ascendencia, la predominancia católica en este país. Mundo Católico, julio de 1870. Ese es el lenguaje del dragón. Pero en Apocalipsis 13:12 nos dice, el segundo poder ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que hará lo mismo que hizo la primera bestia en el viejo mundo. ¿Y qué pasará entonces? Y hace que la tierra y los que moran en ella, ¿cuánto del mundo es eso? Todos. Hace que adoren a la primera bestia. Ahora, ¿cómo puede forzar usted a alguien a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada? ¿Cómo puede forzar, por medio de legislación, a alguien a adorar a la primera bestia? La única manera que usted puede hacer eso es por medio de leyes que gobiernan la conciencia. ¿No es correcto? Así que si la primera bestia tiene una regla o reglas y dice, este es el estándar que quiero implementar, y yo mismo digo, un momento, yo no quiero nada que ver con eso, eso es contrario a la ley de Dios. Y este segundo poder viene y dice, si tú no lo haces, nos deshacemos de ti. Entonces, ¿qué pasa? Entonces el segundo poder está imponiendo las leyes del primer poder. Y si yo entonces obedezco aquellas leyes, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando a la primera bestia porque hizo las leyes. ¿No es correcto? Y entonces estaré en grandes problemas con Dios, porque ¿qué tal si esas leyes son contrarias a la ley de Dios? Entonces tengo que tomar una decisión. Y eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará exactamente eso.
también hará grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es eso? Bueno, podría ser un fuego literal. Bueno, yo creo que estamos tratando con un fuego espiritual aquí. Engaña a los moradores de la tierra. Ahora, un fuego literal no es muy engañoso, es muy doloroso. Pero un fuego espiritual, eso podría ser problemático. Así que este segundo poder usará el engaño para hacer esto gracias a los milagros que fueron dados para hacer en presencia de la bestia. Así que si usted ve dentro de la segunda bestia, digamos los Estados Unidos, un poder que envía un espíritu, un fuego, un santo espíritu, pero es un espíritu falso, y es un espíritu engañoso, y está lleno de milagros y señales y maravillas, bueno, entonces tenemos un problema. Hay una conferencia que vamos a tener que se llama El Fuego Extraño. Cualquier cosa que haga, no se pierda esa conferencia. Les voy a mostrar algo de ese fuego extraño y que usted no va a creer. Que fue dado para hacerlo ante la bestia, diciendo a aquellos moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. ¿Cómo se hace una imagen a algo? ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que parece al original. ¿No es así? Si me miro al espejo, ¿qué es lo que veo? Veo una imagen. Algo que se parece a mí, ¿verdad? No soy yo, es solo una imagen, pero se parece a mí. Ahora, ¿cómo se veía la primera bestia? La primera bestia era un poder religioso que usaba el Estado para imponer sus doctrinas. ¿Es correcto? ¿Qué tal si la segunda bestia se convierte en un poder religioso para usar el Estado para imponer sus doctrinas? Pero esas doctrinas ocurren ser las doctrinas de la primera bestia de Roma y fuerzan al mundo entero a obedecer a Roma. ¿No estaría yo en problemas? Exactamente. Pero eso es lo que la Biblia dice que ocurrirá. La segunda bestia hará leyes y las impondrá así como lo hizo la primera. Y de ese modo, creando una imagen, un sistema que es como el de la primera bestia. Y ellos impondrán leyes. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Entonces, esta tiene que ser una entidad política muy poderosa para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Usted cree que los Estados Unidos tienen el poder de decir, si tu pequeña nación no me escucha hoy, los vamos a sacar? ¿Sí o no? Creo que sí. Ellos tienen el poder para hacer eso. Y de seguro lo han hecho recientemente. Apocalipsis 13:15. Ahora, ¿no es interesante lo que ya vimos ayer? Que hasta en la arquitectura una imagen es la imagen de la otra. ¿No es fascinante? Así que este edificio fascinante, con todas sus leyes y estatutos, y ellos son protegidos por la Constitución. Aquí está la primera bestia, aquí está un sacerdote yendo al Vaticano, y ahí hay una guardia suiza representando al Estado, protegiendo a la Iglesia. Y aquí tenemos el Papa con todas las banderas de las naciones alrededor de él. ¿Es posible que las naciones del mundo se reunirán alrededor de él? ¿Cómo el Papa cambiará el mundo? Esquire Magazine, un periódico, ciertamente lo hará. Este fue el Papa más carismático de todos los tiempos. Y Ronald Reagan era el que comenzó haciendo un trato que empezó a contravenir la Constitución de los Estados Unidos. Harry Truman trató de hacer esto en 1951 y consiguió tal oposición hasta desde el púlpito de su propio pastor cuando él quiso reconocer al Vaticano que dejó el asunto. Pero Ronald Reagan, no hubo problema. Él simplemente lo hizo. Incluso el pastor, que era bautista del mismo presidente en Washington, denunció la idea del púlpito cuando el presidente Truman lo hizo. Aquí hay un cuadro con una seña masónica. ¿Se recuerda del dedo en la boca? ¿Qué significaba? Esa es la señal de Horus. Silencio, secreto. Las manos cruzadas significan algo. Solo el presidente Ronald Reagan y el Papa estuvieron presentes en la librería del Vaticano en ese día. Uno de los primeros objetivos como presidente, Reagan dice, era de reconocer al Vaticano como un Estado y de hacerlo un aliado. Eso es contrario a la Constitución americana.
Ambos recibieron una pequeña herida y vivieron. Eso no es significante, es solo interesante. Solo interesante. Es como que la imagen está siguiendo a la bestia. El triunfo de Juan Pablo. Aquí tenemos otra foto con señas. Tenemos a Gorbachev y el papado juntos, intercambiando algunos regalos. El partido se acaba. El comunismo había servido su propósito y se podía ir. Y el hombre ya estaba sin un país. Este fue una buena broma en una revista de Sudáfrica. Luego representando al comunismo y dicen, Afrikaans, no hay nada aquí, ve. Era una provocación para hacer creer a la gente una cosa u otra cosa. Y luego, finalmente, ¿quién obtendría el reconocimiento por la caída del comunismo? Si el comunismo había sido organizado para subyugar a la iglesia ortodoxa y para eliminar el pensamiento protestante en el este de Alemania, lo cual ciertamente se hizo, una vez que se hubiera logrado eso, el comunismo podía irse y ser disipado. ¿Y quién obtendría reconocimiento por eso? El Papa obtendría el reconocimiento por eso. ¿Cómo sabemos eso? Porque María ya había supuestamente dicho en Fátima que el Papa consagraría todo el mundo al corazón de María Inmaculada y Rusia será convertida. Eso era fácil de decir porque los bolcheviques habían tomado el poder en 1917, el mismo año cuando esa declaración fue hecha. Ellos sabían que lo tenían todo bajo control. No era tan difícil. Los tres secretos no son tan difíciles de cumplirse tampoco. El primero era una visión del infierno, el cual no tiene sentido. El segundo era Rusia será consagrado y ellos habían tomado el poder de todos modos. Y el tercero era que un papa futuro recibiría un ataque contra su vida. Un ataque futuro contra su vida, pero sobreviviría y publicaría los eventos finales. Ahora, si usted sabe la historia por adelanto, porque usted está creando la historia, eso no es problema. Ahora, ¿recibió el papado honores por eso? Bien, preguntemos a los presidentes de Estados Unidos si eso fue así. Esta es la visita papal a los Estados Unidos, San Luis. Preguntemos al presidente de ese entonces, Bill Clinton, que nos diga lo que piensa. 2,400 de sus fieles están aquí para recibirlo. Él está saludando a la multitud. El arzobispo Regali está al lado del Papa mientras le da la mano a la primera dama. Te honramos por ayudarnos a dirigir una revolución de valores en espíritu en Europa Central y en la antigua Unión Soviética, liberando a millones para vivir por conciencia y no por coacción, y liberar a todos nosotros del temor constante de una guerra nuclear. Vuestra Santidad, de parte de todos nosotros reunidos aquí hoy y de parte de todas las personas de nuestra querida nación, le damos el bienvenido a América. Damas y caballeros, su santidad el Papa Juan Pablo II y el vicepresidente de los Estados Unidos y el arzobispo. Entonces, ¿quién recibió el honor de haber acabado con la Unión Soviética? El Papa. Te honramos por haber librado a millones. Cumplimiento de la profecía, muy interesante. Herman Melvilla, América ha sido establecida por personas de todas las naciones. Todas las naciones pueden clamar la suya. No somos una tribu limitada de hombres, no. Nuestra sangre es como el río del Amazonas, compuesta de miles de corrientes nobles, todas juntándose en una. No somos una nación, más bien un mundo. Y toda la tierra se maravilló por la bestia. Ahora, eso significa cada país. ¿Recuerda la pregunta que tuvimos al principio? ¿Usted cree que es posible que cada país sea sujeto a él? Papa Juan Pablo, superestrella. Ahora, esta iglesia, la iglesia romana, alega ser la madre de todas las iglesias. Aquí lo dice Mater Ecclesia, la madre de todas las iglesias.
Todavía tiene que ser cerrada la división más importante de todas. Entre los 350 millones protestantes a nivel mundial, esa figura ha cambiado, y cerca de 800 millones de católicos, esa figura ha cambiado a 1.2 billones ahora. Hoy, sin embargo, se están enterrando las hachas, así que no solo en la esfera política debe ganar predominancia, sino también en la esfera religiosa. Y eso tomará toda una conferencia de por sí. Ahora, religiosamente, todas las religiones deben venir juntas y estar sujetas a este sistema. Roma dijo, este es el Papa Juan Pablo II, esta es una de sus propias revistas católicas, Southern Cross, la Cruz del Sur, en 1995, dijo, para lograr unidad, todas las iglesias deben aceptar la autoridad papal. Les tengo noticias que eso no solo incluye a las iglesias cristianas, eso incluye a todas las religiones del mundo entero. Y luego, estrechan manos sobre el océano, Ranci y el papado hacen un trato y la unidad cristiana empieza a existir. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13, 13. Así que el segundo poder ahora usaría la religión como punto de entrada para unir al mundo bajo un sistema. Pregunta, ¿en los últimos años se ha convertido la religión en un tema en este planeta, sí o no? Sí. ¿Y qué religiones están representando la tesis y el antítesis? De un lado, la cultura judeocristiana se pone en contra de la cultura islámica, y de ese conflicto se tiene que lograr un síntesis. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes. Apocalipsis 13, 14. Engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Usará alguna forma de fervor religioso, supuestamente por el Espíritu Santo, porque fuego bajó, que era el Espíritu Santo derramándose sobre las personas? ¿Traerá el fervor religioso un enfrentamiento? ¿Usted cree que eso sea posible? Increíble. Yo creo que nunca ha sido tan posible como hoy en día. La Biblia creo que es absolutamente exacta. La Biblia nos dice que los Estados Unidos de América, los cuales se levantarían exactamente en el tiempo exacto, cambiarán su manera de ser y actuar de como cordero y a tener principios como de dragón, y se convertirá en un poder perseguidor así como lo era la vieja Roma, y que todo el mundo seguirá a esta bestia. En la primera parte de esta conferencia vimos surgir a los Estados Unidos, vimos los principios del poder papal, vimos que la bestia predijo ese segundo poder. La bestia fuera de la tierra adoptará los mismos principios de la primera y las hará cumplir universalmente. Se le permitió, dice Apocalipsis 13, 15, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara. Entonces, este nuevo poder político-religioso hará que su voz sea escuchada e hiciera matar a todo el que no la adorara. Usted o tiene que sujetarse al sistema, o si no, estará fuera. Entonces, el lema básico es, o con nosotros o nada. ¿No es correcto? Eso es todo. O vas con nosotros, o si no, te quedas. Bueno, usted sabe que el presidente de los Estados Unidos está haciendo declaraciones como esas. ¿Ustedes están con nosotros o en contra de nosotros? ¿No dijo él eso? ¿No es interesante? ¿La iglesia y el Estado van a trabajar juntos? ¿Habrá una imagen, algo para dar homenaje? ¿Será la Constitución enmendada? El libro El Gran Conflicto, página 499, página 445 en inglés. La imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Es un error aplicar los procedimientos democráticos americanos a la fe y a la verdad, la revista Time Magazine, enero de 1995. Bueno, eso es contrario a la Constitución. A eso lo llaman un error en estos días. Bueno, recuerden, y hacía que a todos los pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender
sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se nos ofrece aquí un buen paquete de opciones, Apocalipsis 13, 16, 17. Aquí están los asuntos que están en juego. Así que si usted no toma la marca de la bestia, es decir, de la primera bestia, así que nos tenemos que preguntar cuál es la marca de la primera bestia. Hoy en día las personas creen que es una marca de computadora o un chip en la mano, o quizás sea un medio de controlar las compras y ventas. Y sí, hay aparatos que han sido creados para ponerlos en su mano o debajo de la piel o de su frente, que dirán dónde uno se encuentra y cuáles son los detalles de sus cuentas de banco y funcionarán como una tarjeta de crédito y todas esas cosas. Pero mi pregunta a usted es esta. ¿La tarjeta de crédito es algo que controla la conciencia? ¿Sí o no? ¿Un billete de dólar es algo que controla la conciencia? ¿Sí o no? No. Lo que dicta la conciencia es lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Y esta es una marca, una característica sobresaliente, si desea, de la primera bestia, la cual es el catolicismo. Y es un chip computerizado, una característica distinguida del catolicismo, ¿sí o no? ¿O estamos tratando acerca de doctrinas? Seguramente estamos tratando acerca de doctrinas. ¿Está Dios preocupado sobre una lata de frijoles que si se escanea con una barra de códigos, esa te va a dejar fuera del cielo por esta razón? ¿Es esa su preocupación? No. ¿O está Dios más bien preocupado si decides no obedecerle y seguir a un poder terrenal contrario a su voluntad? ¿Estaría él preocupado por eso entonces? Sí, esta es una pregunta de alianza. Entonces, si quizás habrá un chip, quizás lo pondrás en la mano o en la frente, y en la frente, sea lo que sea, esa no es la marca de la bestia, porque la bestia ha sido definida como el catolicismo. ¿Fue acaso el chip de una computadora que cambió la ley de Dios? ¿Sí o no? ¿Acaso fue el chip de una computadora que persiguió a los santos? ¿Acaso cambió el chip de una computadora a los tiempos? No. Entonces, comprar y vender solo lo puede hacer si usted acepta la marca de la bestia. Aquí hay la sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. ¿Es un número de qué? De hombre. No de una lata de frijoles. En un supermercado o donde sea, ¿correcto? No es una lata de frijoles, es el número de un hombre. Bueno, aquí está un hombre. ¿Cuáles son las letras inscritas en la corona del Papa? Y si ellas significan algo, ¿qué significan? Las letras inscritas en la corona del Papa son estas Vicarius Filii Dei, que es el latín por vicario, el del Hijo de Dios. Entonces, allí está Vicarius Filii Dei. Y si usted añade este numéricamente, y si usted asocia a las letras los valores numéricos en latín, entonces usted conseguirá exactamente el 666. Y no hay manera de salirse de esta. Por un tiempo allí, esta mitra desapareció y las personas dijeron que ya no había tal título. Pero, por supuesto, está en los artículos del papado. Ellos no pueden negar que ese título en realidad existe. El 666 simboliza la unión del error. En griego, las letras también tienen valor numérico. El reino latín, Gelatine Basilea, si usted añade el valor numérico griego, conseguirá el 666. La iglesia italiana, Italica Ecclesia, 666. Lateinos, el hombre latino en griego. Estos son todos títulos oficiales del papado. Todos resultan con el 666. Es interesante. Así que el sistema tiene un número 666. Y el hombre, el anticristo, el Vicarius Filii Dei, vicario de Dios aquí en la tierra, significa literalmente en lugar de Jesucristo. Eso es lo que significa. Así que, en realidad, el papado dice, llámenme en el lugar de Jesucristo. En el lugar de es la palabra anti en griego. Así que llámame anticristo. No pudo hacernos un favor más grande que este, él mismo se identifica. La marca de la bestia. ¿Qué es eso? Primero debemos entender la marca de Dios, su sello o su señal. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Recuerden que hablamos de esto cuando estudiamos los primeros capítulos de Apocalipsis. Clamó a gran voz y se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hagamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ellos están tan establecidos en la verdad que ya no serán movidos. Un sello autentifica un documento. Entonces el presidente tiene un sello y les di también mis sábados
para que fueran señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel 20:12. Y, por supuesto, si ustedes toman esa señal, esa significa una marca. Dios tiene una marca. Así que el sello de Dios contiene su nombre, su título y su territorio. Yo, el Señor Jehová, su título, creador, territorio, cielo y tierra. Esta está en el corazón de su ley. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová, el Dios hizo, creador, los cielos y la tierra. Y a propósito, si remueven el sábado, como dijimos antes, la ley entera ya no tiene sello de autoridad. Podría ser un cualquiera, de un cualquiera. Pero porque el sábado está allí, la ley entera obtiene su autoridad de nadie más que el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué pasa si usted toma esta ley y la modifica y pone un sello diferente allí? ¿Qué hace entonces? ¿Qué pasa entonces? Así que Satanás ha atacado el sábado porque es el sello de Dios. Es la marca de autoridad la cual hace que toda la ley sea válida. Recuerda Daniel 7:25. Pensará en cambiar tiempos y leyes. Bueno, preguntemos al Papa si hizo eso. Decreta de translat, episcop. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos, revocar leyes y de dispensar con todas las cosas hasta con los preceptos de Cristo. Eso es relativamente arrogante. Él puede hacer lo que quiere. Con razón tiene la señal de Horus en su solapa allí. Ese es el símbolo de Horus, a propósito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hebreos 13:8. Jesús no cambia. Entonces, ¿por qué tendría el papado el derecho de cambiar la ley de Dios? ¿Cuál es la marca específica de la bestia? Bueno, ¿cuál es la mejor manera de saberlo? ¿No es la mejor manera de saberlo preguntando? ¿Por qué no le preguntamos cuál es tu marca? La marca de la bestia debe ser una señal de la autoridad de la Iglesia Romana. ¿No es así? Preguntémosles. Cardinal Gibbons. Por supuesto, la Iglesia Católica demanda que el cambio fue su acción, el cambio del sábado al domingo. Y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en los asuntos religiosos. Entonces ella alega que es su marca de poder. Aquí hay otra declaración, Catholic Record, 1 de septiembre de 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Entonces, esto significa que es en tu cara, Dios, nosotros, la Iglesia, tenemos poder de cambiar tu ley y nuestro sello de aprobación que demuestra que podemos hacerlo. Nuestro sello es que cambiamos el día de adoración. A propósito, ¿cuál es el Día Internacional de Adoración hoy en día? Domingo. El domingo, correcto. En los países musulmanes, el día de adoración es el viernes. ¿Pero en qué día las tiendas están cerradas? En domingo, correcto. En Israel, el día es el sábado. ¿Pero en qué día los bancos están cerrados? En domingo. Y el ministro del Interior quiere introducir el domingo como el segundo día de reposo. Interesante. Schafft endlich eine Weltregierung, dice el Papa. Avancen, avancen para crear un gobierno mundial. En su viaje a Polonia, el Papa Juan Pablo denunció el materialismo excesivo y la separación de la Iglesia y del Estado. Time, junio 17, 1991. Entonces, ¿qué hay acerca de la unión de la Iglesia y del Estado, donde la Constitución americana las separa? Yo quiero escuchar a algunos americanos ponerse en pie y gritar, denos justicia, denos decencia y al diablo con la Constitución. Eso era The Catholic News, Noticias Católicas, ya en el 1963. Este es Rehnquist, que fue el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, y él dijo, el muro de separación entre la Iglesia y el Estado es una metáfora basada en mala historia. Esa es una declaración triste. Wow. Una metáfora que se ha comprobado inútil como guía para juzgar debería ser francamente y explícitamente abandonada. Bien, ¿están los Estados Unidos comenzando a hablar como un dragón? ¿Sí o no? Eso es muy parecido al lenguaje del dragón. Allí está, Rehnquist dijo estas mismas palabras. Una metáfora basada en mala historia.
Aquí está Keith Turnier en la revista Time 1995. Él dijo: el muro de separación entre la iglesia y el Estado que fue levantado por humanistas seculares, ¿qué dice? ¿Cómo pueden torcer la verdad? Y otros enemigos de la libertad religiosa. Pensé que la separación fue puesta allí por los amigos de la libertad religiosa, ¿no cree usted? Bueno, esto tiene que venir abajo. Los que se oponen a nuestras opiniones son los nuevos fascistas. Ahora, esto es interesante. Esto es la sartén que dice a la cacerola. Aparte de que me tiznas, ¿no es fascinante? Entonces, ahora un fascista llama de fascista a un fascista. Es ese pensamiento jesuita diacléctico. Es brillante, es muy sutil. Porque es solo un fascista que puede hacer una regla que dicta, impone a la conciencia. Y si usted rehúsa de obedecer a la regla porque usted acepta otra regla, usted por principio aquí es un fascista, porque usted está aceptando un régimen totalitario, usted está aceptando a Dios. Pero ellos están aceptando a otro Dios, y ese Dios es el Estado. ¿Ven? Es fascinante. El enfrentamiento se está volviendo interesante. St. Louis Post Dispatch, otro periódico: mientras que el segundo siglo desde la creación de la ley de derechos llega a su conclusión, la Corte Suprema está redefiniendo lo que significará la libertad religiosa en el tercer siglo. En rasgos largos, el nuevo enfoque de la Corte ayuda a las religiones convencionales, mientras que lastima a las religiones poco convencionales. ¿Será mejor que usted se una al grupo? Porque si no, ¿es eso lo que dice? Bien, se vuelve peor. Soy el que trae malas noticias, pero afortunadamente veo esto con ánimo. ¿Lo ha notado? Y eso es algo que las personas encuentran muy difícil de comprender. Tengo ánimo sobre este asunto. No porque he descubierto esto, porque no lo hice. Solo soy como un loro, repitiendo lo que muchas personas han descubierto. Tengo ánimo, porque este es el cumplimiento de la profecía. Y cuando la profecía es cumplida, eso me dice quién está en control. ¿Quién está en control? Dios está en control. Y mientras se cumple, sé que estoy yendo a casa pronto. Y lo más antes posible, mejor aún. De una vez, terminen con esto para que podamos ir a casa. No más lágrimas, no más llanto, no más crimen, no más muerte, no más violaciones, no más cosas terribles que les pasan a los niños pequeños. Todo eso afuera. No más llaves, no más nada. Increíble. Eso sería genial. Esto parece ser evidente. Ese es el juez William O. Douglas. Esto parece ser evidente que por esas leyes, los estados obligan a uno, bajo la sanción de la ley, de no hacer trabajo o recreación en domingo, gracias al punto de vista de la mayoría sobre ese día. El Estado, por ley, hace del domingo un símbolo de respeto o adherencia. Pat Robertson dijo: la siguiente obligación que un ciudadano de la orden mundial de Dios debe es hacia sí mismo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Es un mandamiento para beneficio personal de cada ciudadano. Altas civilizaciones se elevan cuando las personas pueden descansar y sacar inspiración de Dios. Las leyes en América que ordenaban un día de descanso, las leyes dominicales, han sido anuladas como una violación de la separación de la iglesia y del Estado. Como un insulto directo hacia Dios. Oh, ¿no es eso interesante? Insulto directo hacia Dios y hacia su plan, y solo aquellas normas que muestran un claro propósito secular son reconocidas. Entonces, ¿qué está diciendo él? Olvídese de esa estúpida constitución que separó a la iglesia y el Estado. Hagamos algo diferente que una iglesia y el Estado. ¿Pueden ver una imagen de la iglesia que se está creando aquí? Increíble. Estas cosas son fascinantes. Así que la iglesia y el Estado obrarán juntas y legislarán leyes que honrarán a la primera bestia. ¿Quién cambió el sábado al domingo? La Iglesia Católica Romana. Si ellos imponen el domingo, ¿a quién estarían honrando? A Roma. Ellos estarían honrando a Roma. Y luego, Sunday Times, del 5 al 7 de 1997, el Papa lanza la cruzada para salvar el domingo. Hagan claro que el domingo no se debe trabajar, ya que debe ser celebrado como el día de nuestro Señor. Él produjo toda una encíclica, voy a darle solo un breve bosquejo que dice que es tradición, ellos celebrarán la Eucaristía. Él habla acerca de una encíclica Rerum Novarum, y él pide por leyes que legislen y respeten su deber de guardar el domingo santo. Él pide por la legislación civil que hará posible que guardemos el domingo.
Ahora, los Estados Unidos deberían decir, nuestra constitución prohíbe esto. Lo sentimos mucho, pero la iglesia y el Estado son separados, no podemos estar de acuerdo. ¿Hicieron eso? No. Aquí está la declaración. Ahí está Bush. Justo después de que fue nombrado presidente, él cortó la cinta de este nuevo museo, este museo de varios millones de dólares, un museo católico romano, y dice, la mejor manera de honrar al Papa Juan Pablo II, verdaderamente uno de los hombres más grandes, es de tomar sus enseñanzas seriamente, es de escuchar a sus palabras y de poner sus palabras y enseñanzas en acción aquí en América. Ahora, ese es el oficial más alto del gobierno diciendo, escuchemos al Papa. ¿No es esto acaso remover la separación entre la Iglesia y el Estado, sí o no? Absolutamente sí. Y sigue diciendo, ese es un desafío que debemos aceptar. Yo tengo un problema con esto. Aquí se está hablando como un dragón. ¿No es así? Absolutamente sí. ¿Está el presidente cumpliendo la profecía? Sí. ¿Entonces estoy enojado con él? No. Estoy contento que él está allí y puede cumplir la profecía, porque eso significa que podemos ir a casa. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia, tiene el poder de decir a las naciones y individuos qué hacer, ¿sí o no? Claro que sí. Y hace que la tierra y sus habitantes adoran a la primera bestia. Será mejor que obedezca a ese sistema, cuya herida mortal fue sanada. Restriega a dos religiones por un tiempo suficiente y una se levantará como un hongo para defenderse a sí misma, ¿correcto? La libertad desenfrenada de pensar y abiertamente dar a conocer los pensamientos individuales no es inherente en los derechos de los ciudadanos y de ninguna manera tendría que ser considerada digna de favor y apoyo. Papa Gregorio, el 16. A usted ya no se le permite decir lo que piensa. Eso es lo que el Papa dijo. El Papa Gregorio dijo eso. Asunto fascinante. ¿No está América comenzando a decir las mismas cosas? ¿Acaso no ha dicho el presidente, aquellos que digan tal y tal y tal cosas son los nuevos terroristas? ¿Será mejor que no digan nada en contra de nosotros o si no, van a ver? ¿Dijo él eso? Oh, sí. Él está diciendo las mismas cosas. Interesante. Y ya vimos esta cita. Si los católicos alguna vez consiguen una suficiente mayoría en este país, la libertad religiosa vendrá a su fin. Obispo de San Luis, noviembre 23, 1851. La libertad religiosa está rápidamente llegando a su fin. Había una ley del domingo en el pasado, en el día venerable del sol, que descansen los magistrados y las personas que residen en las ciudades y que se cierren todos los talleres. Ese era el edicto de Constantino. 321 después de Cristo. Los cristianos no deberán de judaizar. Ahora esta es la parte fascinante. ¿Saben? Si el mundo hace del domingo una ley nacional y dice, ahí está, todos deben de descansar el domingo, yo diré, bueno, está bien, no me importa, está bien, adquiero un día más de tiempo libre. Y si ellos dicen, bueno, todos deben de guardar el miércoles y el jueves y el viernes y también, yo diré, bueno, está bien. Está bien. Pero hay algo más en esta ley, y miren lo que esta ley dice. Aparte de no trabajar en el domingo, ¿qué dice? Los cristianos no deberán judaizar, es decir, no podrán guardar el sábado y estar inactivos en el sábado. Ah, entonces la ley debe decir algo más. Debe prevenirme de obedecer a Dios. Interesante. Pero deberán trabajar en ese día, pero el día del Señor ellos deberán honrar de manera especial. Ahora, lo mismo ocurrió con el faraón. El faraón promulgó un decreto y Moisés vino al faraón y le dijo, esto no va a ocurrir. Y el faraón le dijo, tú, Moisés, tú haces que el pueblo descanse. Ahora, la palabra descansar que es usada en el Antiguo Testamento es en estos textos es Shabbat. Haces que el pueblo haga Shabbat, es decir, guarden el sábado. Yo les estoy diciendo, vayan a sus trabajos, aumenten su labor, no se les va a suplir paja para su trabajo, háganles trabajar. Entonces, ¿qué le hizo el faraón? Él hizo una ley antisabática. ¿Hizo Constantino una ley antisabática? Claro, y al mismo tiempo era una ley pro-domingo, sí, pero eso no es lo más importante para mí. La cosa importante aquí es que él prohíbe que uno no deje de trabajar en el sábado. Y el faraón hizo la misma cosa. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Dios al comentario de faraón? Voy a forzarles a trabajar en el día del sábado. Es lo que el faraón dijo. ¿Qué pasó? Plagas vinieron y se las arreglaron con él.
Ahora, la Biblia dice que habrá plagas en los tiempos del fin para que se las arreglen con tal poder, ¿correcto o no? Los paralelos son absolutamente fantásticos. Desde el tiempo de los apóstoles hasta el consejo de la Odisea, que ocurrió cerca de 364, la santa observación del sábado judío continuó, como puede ser comprobado por muchos autores, a pesar del decreto del consejo en contra de él. Sunday a Sabbath, domingo contra el sábado, John Lee, página 163. Entonces, los primeros cristianos ignoraron los decretos papales. Que el sábado fuera guardado a pesar del decreto del concilio en contra de él, se ve también gracias al hecho de que el Papa Gregorio I escribió en contra de los ciudadanos romanos que prohibían que se hiciera cualquier trabajo en el día de sábado. Nicene and Post-Nicene Fathers, padres de la iglesia nicenos y post-nicenos en inglés, segunda serie, volumen 13, página 13. Eso significa que las personas que observaban el domingo trabajaban en sábado. Así que la iglesia temprana guardaba el sábado. Ahora aquí hay un decreto interesante hecho por la primera bestia, esta es la Iglesia Católica Romana, en el sínodo de Toulouse en 1163 después de Cristo, y publicaron el siguiente decreto. Los obispos y sacerdotes cuiden y prohíben bajo pena de excomunicación a persona que se atreva a dar recepción o por lo menos a asistir a los seguidores de esta herejía, que eran los que guardaban el sábado, y este era el decreto contra los vandelses, quienes escogieron bíblicamente guardar el sábado del Señor. Entonces el Papa dijo, herejía, esto no ocurrirá. Cuando ellos sean descubiertos, no habrá trato con ellos para comprar o vender. Oh. Entonces la primera bestia promulgó un decreto que aquellos que guardaban el sábado recibirían un boicot económico, no podrían comprar o vender. Que siendo tan privados del apoyo común de la vida, se vean obligados a arrepentirse de la maldad de su camino. Quien quiera se atreva a contradecir esta orden, sea excomunicado y considerado como socio con ellos en su culpa. Todos los que se puedan encontrar sean encarcelados por los príncipes católicos y sean castigados con la pérdida de toda su sustancia. Ese era un decreto católico romano. Usted no puede comprar ni vender si continúa guardando el sábado. Y le quitaremos todo lo que a usted le pertenezca. ¿Y luego escucharon los valdenses? No. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa que ocurrió? El rey Alfonso de Aragón desterró a todos los valdenses en 1194 como consecuencia. Y luego enviaron al ejército militar y los destruyeron. Los mataron. Entonces, había una ley de domingo. Y había también una ley antisabática incluida, y no había ni compra ni venta, y un decreto de muerte. Eso es lo que hizo la primera bestia. ¿Usted cree que la segunda bestia podría convertirse como la primera? ¿Usted cree que sea posible? ¿Usted cree que la imagen hará lo mismo? Bueno, lo acaban de decir. Todos los negocios, nos dice aquí Harold Linsell, editor de Christianity Today, todos los negocios, incluyendo estaciones de gasolina y restaurantes, deberían de cerrar cada domingo, por fuerza de la orden legislativa, por medio de los oficiales debidamente elegidos por el pueblo. Así que ellos están pidiendo por la misma cosa. La Biblia predice de una confederación de religiones en América tratando de unir a la Iglesia y al Estado. Y las personas deben ser incitadas a tener un fervor religioso por medio de un derramamiento de espíritu con señales y maravillas que ellos harán convencer que Dios está en el movimiento, con el movimiento. ¿Tiene sentido? Da miedo, ¿verdad? Creo que da miedo. De manera que la crisis venidera es similar a la que tuvieron en los días de Daniel. El rey babilónico, un líder mundial poderoso, estableció una imagen falsa y obligó a adorarla en contra del mandamiento de Dios. Y los tres hebreos, ellos rehusaron inclinarse ante la imagen y como consecuencia hubo grandes problemas. Daniel capítulo 3:15 dice cómo esta ceremonia religiosa fue conducida. Ahora, pues estáis dispuestos para que al oír, ¿qué dice? Todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Usted cree que la música podría ser importante en incitar un fervor religioso? ¿Qué hay acerca de toda clase de música? ¿Qué incluiría eso? Eso incluiría música pop. Eso incluiría, para aquellos que aman la hermosa música de ópera, eso incluiría el rock pesado, eso incluiría el heavy metal, el metal pesado, eso incluiría toda clase de música, ¿no cree?
siempre y cuando las personas acepten el favor religioso. ¿Y a quién le importa el estilo de música? La música jugará un rol muy prominente. ¿Sabía que la Biblia repite en este relato lo de la música 3 veces? Como si el Señor estuviera realmente tratando de decirnos algo. Bueno, echémosle un vistazo a lo que pasó cuando el Papa visitó a St. Louis y los jóvenes estaban llenando toda el área y 2 monjes estaban aquí. Creo que estos parecen franciscanos de acuerdo a sus vestimentas, y ellos dicen: finalmente tenemos unidad, unidad, paz, paz en la tierra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuando ellos empiezan a decir ¿qué? Paz, paz, entonces tenemos un problema. Luego, cuando el Papa entra, verá que los jóvenes se ponen histéricos. Toda clase de música está siendo usada para satisfacer el hambre de todas sus almas. Desde música coral hermosa, cantada por coros ecuménicos de todas las religiones, cantando juntos, hasta música pop con gente que sube sus brazos y monjas agitando sus brazos, y la juventud también, hasta rock pesado por DC Talk y bandas como esa, mientras que el Papa entra. Y luego tenemos bailes en el Señor y todas esas características. Y un sacerdote católico está hablando a uno de los DJs, locutores de ahí, y la reportera pregunta al sacerdote católico: ¿usted cree que hay alguna religión en esta música fuerte? Y el cura dice: claro, Dios está en todos los grandes sistemas musicales del mundo. La gran música de la Reformación y esta música, bueno, los jóvenes la entienden, es suficiente buena. Bueno, veamos lo que pasa. Ah, es grandioso, grandioso. Había entusiasmo de paz, unidad, paz, amor, unidad, unidad. Todas las naciones vendrán y adorarán delante del Señor y adorarán a ti, Señor. Todas las naciones se inclinarán. La siguiente nación. Bueno, en este videoclip solo les mostré las naciones viniendo, no les puedo mostrar todo, estarían aquí todo el día, pero representativamente todas las naciones de cada rincón del mundo vienen y se inclinan frente al Papa. La música y los otros asuntos los cuales mencioné ponen el escenario para las personas mayores de edad y a los jóvenes. Les mostraré ese corte en otra conferencia mientras avancemos en este camino interesante. Entonces, el mundo está listo para aceptar esta autoridad. Bueno, la Biblia dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que si nosotros obedecemos a este sistema y han pedido leyes, el papado ha pedido la promulgación de leyes y el presidente de los Estados Unidos dice, cuando usted exhorta, nosotros escucharemos, nosotros debemos introducir estas enseñanzas en los Estados Unidos, las iglesias están reclamando por la legislación con respecto a la ley de Dios, pero Jesús dice, ven y sígueme. Ahora, esta es la base de Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 describe a los 2 poderes políticos que en esencia controlan al mundo en los tiempos finales. Uno es el de los tiempos medievales y totalmente católico, y el otro ahora representando el protestantismo y siguiendo exactamente las órdenes de la primera bestia. ¿Ha cambiado acaso el protestantismo de manera total? ¿O ha sido acaso infiltrado?
Esa es una buena pregunta. Ahora todavía tendremos que ver y tendremos que hacer una conferencia para encontrar si el protestantismo ha sido infiltrado o si los grandes pastores protestantes realmente son lo que dicen ser. También vamos a ver a este fuego, a este derramamiento del Espíritu de Dios, entre comillas, que está inundando a los Estados Unidos del mundo. No solo los Estados Unidos, pero el mundo entero, por medio de los medios de comunicación. ¿Es el espíritu correcto o no es el correcto? ¿Y cuál debe ser nuestro criterio? La palabra de Dios es lo que tenemos. Usted verá que hay algunas conferencias que vienen y se llaman que todos sean uno y fuego extraño. No se pierda esas conferencias. Van a ser muy, muy reveladoras. Y definiremos este cuadro y veremos que Dios ha predicho al 100% lo que va a acontecer en este planeta. Y es por eso que yo puedo levantar mi cabeza hacia lo alto y estar satisfecho, porque Dios está en control. Jesús va a ser el que gana la última victoria. Gracias.